Hola y bienvenidos al podcast de Pixel Beats. Yo soy Cat Power. Yo soy Ice Pack. Este es un podcast en el que hablamos acerca de videojuegos, series, películas y otras cosas nerd. Y comenzamos. Que nada, queremos agradecerles a nuestros fantásticos Patreons y suscriptores en Twitch, Patreon y YouTube, así que voy a leer sus fantásticos nombres. Twitch, muchas gracias a Dr. Solus, a Freddy78945613, a Saulin-123, a Freddy Chiroy, a René-7U71, a XJoseLuis7, a Fer Arias, a Patata Jules. Muchas gracias por suscribirse en Twitch. Y muchísimas gracias a nuestros Patreon, a Juan Carlos Herrera Villaruz, a Alfredo Fernández, a Ricardo Federico Tello Díaz, a Erilas, a Lobo de Mir, a Elitest, a Edgar Santiago y a Fer Arias. Y también muchas gracias a los que están como patrocinadores en YouTube, a Hijo de Jeeps Cova, a Adrián García y a Minos G. Recuerden que todo lo que ustedes nos donan y, bueno, suscripciones y todo esto nos sirve para mejorar el proyecto, para continuar con el proyecto y para hacerlo más increíble y fantástico y que ustedes tengan Pixel Beats por siempre. Comprar el robot Labo. también, tal vez. Y también queremos recordarles nuestros Twitters. En Twitter nos encuentran como CatPower con un 3 en lugar de una E. A mí me encuentran como IcePack con un 4 en lugar de la A. Y en todos los otros lugares nos encuentran como PixelBitsMX. Tenemos un sitio que se llama PixelBits.mx. Estamos en YouTube, estamos en Twitch, estamos en Patreon, en Facebook. También tenemos un Discord que la dirección es Discord.me/PixelBits. Así es. Entonces, bueno, si quieren conocer más acerca de nosotras y del contenido que hacemos y etc., pues ahí están todos los lugares. Y también nos encuentran en iVoox, en iTunes, en TuneIn, en Stitcher, en mil lugares. En todos esos lugares. Así es. Y bueno, si quieren saber dónde está todo nuestro contenido, es en el sitio web pixelbits.mx, así que si no se acuerdan de que hay stream o whatever, ahí encuentran todo. Ya nada más antes de comenzar con la parte importante. Importante. Exacto, que queremos recordarles que hay un podcast aparte de este en donde hablamos de noticias y de un tema general de videojuegos, un poco más como comentario de noticias, digamos. Entonces, si nos quieren escuchar hablando de las cosas que pasan cada semana en el mundo de videojuegos, tienen que escuchar Critical Beats. Ese programa lo hacemos cada martes, entonces el podcast sale cada miércoles. Lo encuentran aquí mismo donde encuentran este. En esta edición vamos a hablarles de varios videojuegos que hemos estado jugando. El primero es God of War. Slow down, boy. Ya finalmente acabamos las dos el juego, ¿no? Sí. Sí nos tomó un ratote. Nos tomó un tiempo. ¿Unas que 20, 25 horas? Sí, de hecho yo me sorprendí que el juego nomás no se acababa. O sea, como que seguía dando y dando y dando. Sí, y de hecho, ya para la parte más o menos final, digamos el último tercio del juego, dije como no, ya no voy a hacer side quest, ya no voy a ir a buscar valquirias, no voy a hacer nada. Voy a acabar este maldito juego. Eso mismo me pasó, es así, ya tiene que acabar. ¿Cómo es que no ha acabado este juego? Está muy cañón. Y bueno, sí, fueron como 20, 25 horas. El juego... De pura diversión. ¿What? No, la verdad es que el juego me gustó mucho. Creo que de hecho pasaron varios días y me seguía gustando, ¿no? Porque a veces pasa que lo acabas y dices, ah, igual no estaba tan bueno, ¿no? Uh-huh. O se te olvida o sale de tu mente así tal cual. Y de hecho yo, no solo porque Cat Power siguió jugándolo, sino que realmente seguí pensando en él, ¿no? Seguí pensando en Atreus y en Kratos y en su relación y en el final, que no voy a decir, pero está así como de ¡oh! ¡Mind blowing! Entonces, creo que logra eso, que no todos los juegos logran definitivamente. Y creo que lo que más me gustó es la progresión de Atreus y Kratos y su relación, que es obviamente temáticamente lo más importante del juego. Pero creo que está muy, muy bien lograda. Justo que esta parte, o sea, yo sé que es muy evidente en la historia, pero hay muchas cosas acerca del gameplay del juego que hablan acerca de esta relación y de cómo va creciendo. No es solo narrativo el crecimiento, sino que van obteniendo nuevas habilidades y entonces se siente esta progresión dentro del mismo gameplay, y creo que es una cosa que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Siento que la estructura que tiene el juego ayuda muchísimo a la temática del mismo y se me hace impresionante. O sea, de verdad lo hicieron muy bien. Sí, porque
al principio del juego, pues Atreus como que no entiende a su papá. Lo odia un poquito, o sea, lo resiente. De hecho, en algún punto hasta dice, ojalá te hubieras muerto tú en lugar de mi mamá. Uh-huh. Así de fuerte, ¿no? Y Kratos está así como, este es un niño, no sabe cómo relacionarse con él, ni siquiera lo conoce. Nada más lo trae arrastrando como por obligación. Realmente no es que quiera pasar tiempo con él ni nada por el estilo. Kratos es pésimo al inicio. Pésimo. Cat Power así lo maldecía cada rato. Es así de, Kratos, eres un estúpido, te odio. Porque realmente le dice como... O sea, no es que sea malo, ni sea mal padre, ni abuse de él. Pero es como muy duro, ¿no? Como que... Es muy rudo y creo que Atreus en ese momento... Necesitaba un poco de cariño, ¿no? Claro, porque se acaba de morir su madre. Y understanding en lugar de la dureza con la que se encontró. Sí, así de, here boy. Exacto, exacto. Shut up boy. La cosa que me frustraba mucho de Kratos al inicio era justo que no le decía a Atreus cuando hacía bien las cosas. Y después, vamos, se entiende porque mientras progresas en el juego, Atreus obtiene nuevas habilidades, se vuelve mucho más hábil, te ayuda muchísimo en las peleas. Y entonces Kratos le empieza a decir, güey, lo está haciendo súper bien. Sí, sí, claro. De hecho, o sea, como en esos textitos uh-huh. se nota también como en la manera en la que se hablan, ¿no? Porque muy al principio como que estás callado. Sí, súper seco. Ajá. Nada más lo regaña, o sea, le habla para regañarlo o para decirle así, traduce no, esto. Exacto. Y de hecho al inicio Atreus le pide que le cuente cosas, ¿no? Porque pues, se aburre, obviamente, porque uh-huh. el barquito se aburre. Cat Power también se aburrió en el bote. Este bote apesta. Este es el peor bote. Lo odio, odio este bote. Y el bote. Después ya lo superas. Después hace okay. sentido. Sí, porque de hecho a mí me gustó muchísimo el bote. Y una gran parte de ello es porque Kratos le cuenta historias a Atreus, ¿no? El bote. Bueno. No, sí se das cuenta. Y además el bote se vuelve como el lugar donde hablan, uh-huh. tal cual. Sí, hablan claro. de otras cosas que no es así como de ve aquí y pelea con esto. Entonces como que sus conversaciones tienen más contenido. De hecho, bueno, no les voy a dar muchos spoilers, pero pues sí, mientras más avanzas en el juego, esas conversaciones se vuelven más interesantes. Te empiezan a... Al principio, Kratos le cuenta historias que son tal cual... Son fábulas de Esopo. Que tienen que ver aparte con el lugar de donde viene Kratos. Es una onda muy griega romana. Pero ya más adelante en el juego, ya que está súper metido en esta onda nórdica, entonces te cuentan leyendas de esos dioses, ¿no? Escuchas muchísimo acerca de Odín, acerca de Freya, acerca de Thor. De Tyr, de Baldur. Exacto. O sea, no solo gracias a eso, pero mucho gracias a eso, vas armando esta historia en tu cabeza acerca de quiénes son los personajes que están a tu alrededor y por qué y cómo interactúas con ellos. Claro, aunque a muchos ni los ves, ¿no? Sí, de hecho, tal cual. O sea, Thor, por ejemplo, solo ves en estatua. De hecho, eso abre las posibilidades para una secuela. Lo pensaron bien. Sí, definitivamente esta progresión de su relación es lo más chido del juego. Creo que es algo que The Last of Us lo logra, por ejemplo, la relación entre Joel y Ellie. Pero creo que los juegos usualmente no tratan temas tan profundos. En este caso, la paternidad y lo que significa ser padre. Eso me gustó un buen, porque realmente tú sientes cómo crecen frente a tus ojos. Y hasta llegas a quererlos. O sea, como que Kratos yo también lo odiaba al principio. Es así de, eres un idiota. Y luego, ya al final, por ejemplo, cuando... Mini spoilers, cuando está bebiendo el vino y ve su cara así de que extraña su casa bien cañón... como que sí sientes algo por él, ¿no? Dices así como, pobrecito, o sea, sí ha sufrido un chingo, ¿no? Sí, sí. La verdad es que esa escena del vino creo que es una de las más finas de todo el juego, ¿no? Uh-huh. Y no tiene que ver con monstruos, ni con que estés matando algo, uh-huh. con que te estén amenazando, estas cosas, ¿no? Porque muchas de las cinemáticas de God of War tienen más bien que ver con eso, con tus enemigos. Pero esta es bastante sutil y te... No sé, o sea... Te llena de buenos sentimientos. Sí, no, y también shout out a los animadores. O sea, realmente, sí, está cañón. Wow, o sea, porque es un momento en el que podrías preocuparte por
cómo se ve Kratos y sus ojos se ven realistas y parece que está actuando, wow, whatever, y no lo haces. O sea, realmente estás completamente dentro de ese momento. Sí, es completamente verosímil, nunca salta el chart. Está muy, muy bien animado todo el juego. Sí. Y bueno, más allá de la temática y la historia, el gameplay también es muy, muy bueno. Como les decía, mientras vas adquiriendo habilidades, como que hace sentido porque todos van creciendo juntos, ¿no? Y entonces el mapa se va volviendo más grande y más posible explorarlo. Me gusta mucho esa onda. Al principio yo no había conectado como esa parte, entonces por eso no me gustaba el barquito, pero y bueno, explorar las islas. Pero una vez que sabes eso y que sabes que tienes que volver a ellas y caminar de vuelta con tus nuevas habilidades, siento que hace muchísimo sentido y entonces se vuelve como una zona muy rica y muy llena de cosas que hacer. Sí, porque por un lado está esta narrativa que es muy fina y está increíble, pero usualmente con juegos que son muy narrativos como que hay menos énfasis en el gameplay, ¿no? Como que dices, ah, pues igual el gameplay no está tan padre o está repetitivo o whatever, pero se lo perdonas porque el juego está súper chingón de otro modo y pues no importa. En el caso de God of War, esa parte también está súper chida. Uh-huh. Está... El combate a mí me gustó un buen. El combate, o sea, está súper bueno. El combate está muy bueno. O sea, es mucho más lento que un hack and slash, o sea, que los God of War anteriores. Pero por otro lado, tienes que pensar mucho más en cómo vas a pelear y qué vas a hacer y qué trucos vas a usar. Entonces, está súper padre y súper adictivo el combate. O sea, a mí me gustó un buen. Y digo, en la parte de historia, el combate no está muy difícil. Sobre todo si exploraste y obtuviste tus materiales para subir de nivel tus armas y tu armadura, bla, bla, bla. Pero hay como cosas opcionales que de verdad están muy perras. Entonces, como que sí tienes oportunidad de explorar todas las posibilidades del combate. Está bien chido. Sí, y bueno, más allá de las valquirias que todo el mundo ha escuchado mentar, que están difíciles, hay otros enemigos en el juego que también te sacan de onda luego, ¿no? Así como, tú, ¿qué pedo? Así, está súper difícil. Luego te mandan así 4 más de mayor nivel que tú. Sí, sí. Digo, usualmente no pasa en la historia principal, pero sí hay, como dice Aispaca, hay forma de encontrar estos combates, ¿no? Y son muy divertidos, muy, muy divertidos. Otra cosa que me gusta mucho son todas las runas a las que tienes acceso. Creo que hace mucho sentido que vayas encontrándolas en lugar de que vayas subiendo de nivel nada más, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho. Me gusta que todos, que tanto Atreus como Kratos vayan teniendo habilidades nuevas. Porque entonces el gameplay no se vuelve aburrido nunca, ¿no? Siempre hay como combinaciones diferentes y formas distintas de matar a un enemigo. De hecho, muy al inicio del juego me la pasé matando enemigos solo con los puños, porque me gustaban las animaciones. Y después, cada vez que volteaba, Cat Power estaba matando gente con sus puños. Y después me di cuenta que puedes hacer otras, o sea, que salen otras animaciones cuando los matas como con un heavy o los empujas o así. Entonces me la pasé buscando animaciones grotescas. Es que está divertido, no sé, sí, está muy bueno. Yeah. Aquí son dos experiencias, ¿no? Porque yo no jugué los otros God of War porque no me gustaban. O sea, el combate no me gustaba, no me llamaba la atención la temática ni nada. Sin embargo, God of War está entre los contendientes de juegos del año de 2018 desde ya, ¿no? O sea, no necesitan decirme nada más ni enseñarme otros juegos. Ese ya está en top 5 de cajón. Entonces, no siento que me faltó nada, ¿no? Sabía la historia básica de God of War, de por qué Kratos estaba ahí, punto. Eso es todo, o sea, te lo pueden decir, bueno, en una línea. Sí, un poco de lo que le había pasado antes, ¿no? Ajá, te lo dicen todo en una línea y en el mismo juego te cuentan todo lo que necesitas saber. Uh-huh. Entonces, si nunca has jugado God of War, tienes curiosidad, puedes empezar aquí sin pex, sin problema. Yo creo que hasta lo vas a disfrutar más, ¿no? Porque no tienes prejuicios. Uh-huh. Sí, la verdad, o sea, yo sí jugué los otros God of War, no todos, y nunca creo que los terminé. Como que... Sí me gustan, definitivamente me gusta el combate de los otros God of War, pero no era algo que me atrapara, ¿no? No era como Bayonetta o estas cosas que otros hack and slash que sí me quedaba con ellos y los terminaba. No es que sean malos, ¿no? Solo era como, pues bueno, sí, está bien. Me divertía un rato y después los abandonaba. Y la verdad es que sí te...
sí te obliga, bueno, no te obliga, pero vamos, quieres llegar al final, ¿no? Quieres subir la maldita montaña. Sí. Está muy, muy bueno. Hay un momento, espero que esto no sea tan spoiler, que sí fue como, ah, oh, pura nostalgia, pero me conmovió bastante, no tiene nada que ver con la historia. Bueno, sí tiene que ver con la historia, pero no tanto. Solo fue como muy conmovedor y muy acerca de Kratos, el Kratos del pasado. Estuvo padre. Una cosa ya para terminar, otra vez un poco acerca de la narrativa y el tema. También me parece interesante que el juego no solo hable de la paternidad, sino también del duelo, del proceso de duelo de un padre y un hijo, y de cómo tienen esta aventura para desperdigar las cenizas de la madre del niño, ¿no? Es como, bueno, y la esposa de Kratos, novia, whatever. Sí hay como, no lo tocan tan a fondo, obviamente, como en la paternidad, pero sí hay unos momentos clave en donde hablan acerca de su mamá, habla Kratos un poco acerca de quién era ella y de que la quería. O sea, como que hasta es un poco, digo, no es tierno porque es Kratos, pero sí le crees que la querían. Sí, es tierno a su manera. Sí, sí, sí. Porque obviamente pues cada quien procesa esos sentimientos de manera distinta, y Kratos pues siendo así como el manliest of men, pues no se le nota el duelo, pero hay ciertos momentos en los que queda claro que le duele un chingo. Uh-huh, claro. Y eso está muy bien escrito, la verdad. O sea, está muy bueno. Sí tuvo varios momentos que me llegaron al corazón bien cañón, así de, ay, pobrecitos los dos, ¿no? Así de, pobres perdedores. Uh-huh. Que definitivamente tienen que jugar. O sea, si tienen un PlayStation, no sé qué estás esperando. Y a que baje de precio, quizá. Y sinceramente, si no tienes un PlayStation, quizá ya sea hora de comprar uno. Hay un buen de juegos súper chidos, y God of War está en esa lista de must play. God of War está bien chido. Muy bien. Voy. Además de God of War, estuvimos jugando, probando, armando un poquito de Nintendo Labo. Tenemos el Variety Kit, que trae como un montón de juguetitos, y no el robot, tristemente. Pero creo que sorprendentemente para las dos ha sido una experiencia muy interesante y entretenida. Porque sí, yo dije, bueno, eso está padre, obviamente quiero probarlo porque es raro, pero no pensé que me fuera a gustar tanto. Sí, realmente yo también, o sea, como dije, lo voy a probar por probarlo, ¿no? Un poco como la novedad. Uh-huh. Y no pensé que me fuera a gustar tanto. De hecho, pensé que se me iba a olvidar su existencia, ¿no? Es así como de, ay, arme uno, X, ya me voy. Ah, exacto, exacto. Pero la verdad es que no, o sea, sí me quedo con ganas de armar todos los juguetitos y ver cómo uh-huh. funcionan y jugar con ellos. Y luego probar, pues, el garage, ¿no? A ver uh-huh. qué puedo inventar yo, cómo puedo modificar esos mismos juguetes. Otra cosa que me impresionó de Labo es la calidad del cartón. O sea, y esto fuera súper estúpido, ¿no? Es así, es cartón. Pero estamos de acuerdo que hay de cartón a cartón, ¿no? Mm. Y la verdad es que la calidad de este cartón está muy bien pensada. O sea, tal cual este cartón fue hecho y diseñado para hacer Nintendo Labo. Entonces, además de que está súper bien cortado y los dobleces súper bien marcados. Las impresiones súper bonitas. Las impresiones súper lindas. Realmente es un cartón muy firme. No sientes, porque esa era la preocupación de mucha gente, ¿no? Es así como se va a destruir en 30 segundos, ¿no? No sientes eso. La verdad es que una vez armado, se siente que así se va a quedar, ¿no? Es, ahora es un piano de cartón forever. Exacto. ¿No? Sí, sí. O sea, no sí, es así de que vas a llegar y está desarmado, ¿no? O se desdobló, whatever. No pasa eso. Y incluso al tacto, o sea, cuando lo usas, dices, ah, pues, o sea, sí puedo tocar y no se va a romper, ¿no? Lo puedo usar de una manera relativamente normal, digo, sigue siendo cartón, y no se va a romper. El único problema son los gatos. Sí, bueno, en nuestro caso son los gatos, porque los gatos toman el cartón. El Labo está muy, muy interesante. Definitivamente no es un videojuego. Es no, más... es un juguete, ¿no? Sí. Es como armar un Lego. Ajá, es un juguete... pues interactivo, con el que puedes hacer más cosas que con un peluche, definitivamente, pero no hay un juego ahí adentro. Y ya. Lo que sí es que yo creo que para niños, para el target al que fue, para el que fue diseñado, creo que es un buen juguete, porque no solo es como de sentarse a armar cosas, sino que también les puede enseñar a hacer cosas, y como que es un juguete como muy creativo, como para niños muy creativos, o que les gusta... pues imaginar cosas, ¿no? Uh-huh. Y aparte, no sé, si tienes un hijo o primito o algo que
que es como súper musical, de esos que ven tambores y guitarras y las quieren todas. Uh-huh. Bueno, esto es una opción mucho más barata que una guitarra y un piano, de verdad. Eso sí. Bueno, y además creo que es un juguete que realmente enseña cosas. O sea, no solo la parte de que después puedes, te enseña básicamente a programar, como muchas de las cosas básicas a programar, también te enseña sobre cómo funcionan las cosas, ¿no? Por ejemplo, el pianito, pues funciona como un piano de verdad, solo que sin cuerdas, ¿no? Entonces, es como una gran herramienta para enseñar cosas. Ahora, que si lo recomiendo para todos, la verdad es que no. O sea, creo que es algo muy personal. Y de hecho, o sea, yo no hubiera pensado que me gustaría a mí. De hecho, todavía no entiendo cómo me gusta tanto. Entonces, no podría decirle a las personas así de sí, cómpralo porque te vas a divertir. La verdad es que no es una garantía. Entonces, es un juguete raro. Y además es caro. O sea, la verdad es que es caro. Y sí lo considera más como una inversión en un juguete que un videojuego. Bueno, eso es un poquito de labo. Vamos a seguir streameando pues los juguetes mientras los armamos y probarlos y estas cosas para que pues tengan una idea de cómo funciona y qué es lo que se hace con él. Y pues ya lo juzgarán ustedes mismos con sus ojos. Sí, es muy divertido, sépanlo. Ok, otra cosa de las que ya les hemos hablado muchísimo es un juego que se llama Frostpunk. Creo que Icepack no les ha contado, así que yo voy a... Power ya dijo todo lo que tenía que decir al respecto. Lo jugó durante 80 horas. No, pues Frostpunk es un juego hecho por 11-Bit Studios, que son los mismos dudes que hicieron This War of Mine, ese juego en el que jugabas como un refugiado de la guerra y tenías que administrar tus recursos y decidir quién moría y si asaltabas a los niños y si robabas una casa y si dejabas que se murieran, etcétera, ¿no? Era un juego en el que había muchas decisiones éticas involucradas. Frostpunk es un poco igual, excepto que en esta tienes que construir una ciudad en el fin del mundo. Hubo un apocalipsis, pero... congelado. Ajá, congelado, exacto. Bajó la temperatura a grados así, inconcebibles, y entonces toda la tierra está congelada. Y tú tienes como básicamente a los últimos sobrevivientes de la tierra y decides hacer una ciudad con un generador de... carbón. De carbón. Porque aparte esto está pues situado en el pasado. Ah, sí, por eso se llama Frostpunk, porque es steampunk. Exacto, tiene una estética steampunk y tiene como varias ideas steampunk, ¿no? Tiene robots que funcionan con carbón. Exacto, el carbón es prominente, recuérdanlo, necesitan carbón, forever and ever. Uh-huh. Entonces, pues tú vas construyendo tu ciudad evitando que la gente se congele. Tienes que reunir recursos como carbón o acero o madera. Comida, etcétera. Todo con el propósito de sobrevivir. Pero bueno, entre más avanza el juego, más difícil se pone, porque van llegando refugiados, se te van acabando los recursos, se va bajando la temperatura. Va bajando la temperatura cada vez más. Y una de las cosas más interesantes de Frostpunk son las leyes que puedes fijar para tu ciudad. Entonces hay leyes como pues normales, como de sí, vamos a atender a todos los pacientes y estas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero hay otras que son como, sí, todos los niños van a trabajar y vamos a comer aserrín. Y es como, ¿what? Pero, y ustedes pensarán, ¿por qué harías eso? Porque lo necesitamos. Lo necesitas, es que tienes que pensar... porque hay que sobrevivir. En sobrevivir, exacto. Uh-huh. Y luego más adelante en el juego pues se abren más posibilidades de leyes. Entonces puedes o convertirte en una dictadura fascista... o puedes convertirte en una aristocracia teológica. Sí, entonces es pésimo, es terrible. Todas las decisiones son malas. y luego, o sea, ya para el final del juego hay una tormenta gigante. Que dura como 8 días. Que dura como 8 bueno, días. Estoy exagerando, pero sí es algo así. No, sí dura como 8 días, en las que la temperatura baja a menos 190 Nadie grados. Nadie puede trabajar. Así, ni aunque tengas tu generador hasta arriba y en overdrive, se calienta nada. Sí, sí, sí. Entonces, digamos que es un juego difícil. Es un juego difícil. Y de no ser por todos los consejos que me dio Cat Power, yo nunca lo hubiera logrado. Pero al final, sobreviví en una partida de 11 horas. ¡Pero gané! Creo que lo mejor de Frostpunk es ese momento en el que ganas y sobrevives la tormenta y piensas como, no manches, I did it. Pero entonces...
te pone una leyenda como, sobreviviste, pero ¿a qué costo, no? ¿Qué le quitaste a tu humanidad? Y fue como, ¡ah, maldito juego! ¡Me robaste mi victoria! No, y todo el juego se siente un poco así, ¿no? Es súper agridulce y te hace pensar muchas cosas, ¿no? Así sí. Como acerca de tu moralidad. Sí, porque, o sea, como hay varios conflictos dentro de la ciudad que humanizan como a las personitas que estás manejando, ¿no? Entonces de repente hay así como de, ay, no, un niño encontró a su madre muerta en su casa y tú así de, maldita sea. Sí, hay unas ilustraciones súper, súper tristes. Sí. En una yo sí lloré un poquito. Yo también lloré un poquito en una. Uh-huh. Fue como de, wow, está cañón esto. Uh-huh. La verdad es que escriben muy bien estos chicos. Lo hacen muy bien. Como esas decisiones éticas bizarras y uh-huh. en las que realmente nadie sale ganando. Les quedan muy bien. Si quieren deprimirse y sentirse bien al mismo tiempo, no sé cómo, Frostpunk. Frostpunk. Es un gran juego. Está ahorita disponible solo para PC. Y si necesitas una buena PC, ¿no? Si como que sí, sí se pone bien, bien rudo. Sí, como que... Es que tiene muchas partículas, yo creo que es eso. Quizá, y es casitas, que además, pues es un estudio indie, no sé que también lo hayan optimizado. Entonces, si necesitas una PC buena, espero que más adelante lo saquen para otras plataformas, como hizo con This War of Mine, ¿no? Que está hasta en Android, creo. Entonces, esperemos que lleguen a ese punto pronto. El juego le ha ido bien, críticamente y también en ventas. Entonces, esperemos que pronto llegue a otras plataformas. Otro juego que estoy jugando también en PC es Pillars of Eternity 2 Deadfire, que es una secuela de la secuela, I think, en el que empiezas en un archipiélago después de que sucedieron cosas con dioses y cosas malas pasaron, ¿ok? El chiste de este juego, y no me odien, pero yo nunca había jugado un juego así, que es un RPG, pero es parecido a Divinity Original Sin, en el que tienes un party, como de muchas personas, controlas a todas al mismo tiempo, pero como que es un juego mucho más enfocado en la narrativa, y no es una narrativa hablada, no hay conversaciones habladas, o sea, sí hay, pero no muchas, sino que tienes que leer chingos. O sea, leer por siempre. En lugar de cutscenes te ponen párrafos. Entonces, es más como leer una novela de fantasía. Un poco sí, pero el combate, o sea, pero todo el gameplay importa, ¿no? O sea, como que también tiene un gameplay muy, muy profundo. Ok. En el que, pues, básicamente todo lo que hagas importa. Básicamente tiene como tres partes, ¿no? Esta parte narrativa en la que tienes que elegir bien tus diálogos y te dan como 80 opciones de diálogos en cada uno, entonces tienes que leer chingos y tomar decisiones súper rudas que no sabes cómo van a... pues cómo van a impactar la historia a futuro, porque todo impacta. También está como la parte del combate que en el que manejas a tu party, tal cual, y eso es como muy parecido a lo que sería un diablo, ponte. Y luego está la parte de administración de recursos en los que tienes que administrar tu barco. Y además hay batallas navales, que todavía no sé cómo controlar, by the way, o sea, todavía no lo logro. Llevo como, no sé, unas 6 horas. Siento que no sé nada. El mundo es muy difícil en Pillars of Eternity. Pero al mismo tiempo me la estoy pasando bien, ¿no? Como que tiene una historia ahí compleja que se ve que va a estar interesante temáticamente, porque trata sobre asuntos de imperialismo y colonialismo, ¿no? Porque básicamente estás en un archipiélago en el que otro continente está invirtiendo dinero para sacar los recursos naturales y... como que ignorando a los locales un poco, o explotándolos incluso. Y además está todo este asunto de lore religioso que viene como desde Pillars of Eternity. Estoy sufriendo cañón, pero al mismo tiempo me está gustando, entonces más bien siento que tengo que ponerme a estudiar así. Como para jugar este juego. Como si fuera un examen así de que voy a leer la Wikipedia para ver, poner en contexto las cosas. Está medio complicado, pero está padre. ¿Ya conducir tus barcos?
pues conducirlo sí lo logro porque nada más das clic, pero cuando llegan otros barcos y me interceptan y entonces me dice así como, ¿quieres avanzar o quieres dar vuelta a la derecha, a la izquierda? ¿Quieres atacar? ¿Quieres irte? Yo así, no puedo tomar todas estas decisiones. No sé cómo hacer esto. No sé ni dónde está el otro barco. ¿Qué hago? Entonces nunca he ganado una batalla naval. Oh. Entonces ya más bien recargo una save anterior y me voy por otro lado. Siendo que así nunca lo voy a lograr. Ay, mi crew también como que olvidé darles de comer. Entonces bajó su morada así como cañón. Y creo que ya se iban a amotinar y así. Y esto fue como en media hora nada más. Entonces, tal vez soy la peor capitana del planeta. No lo sé todavía. Les seguiré contando. Próximamente en Pixel Beats. Averiguaremos si Spack es la peor capitana del planeta. Ok, yo estoy jugando un juego que se llama Moonlighter, lo acabo de empezar. Es un juego indie desarrollado por un estudio que se llama Digital Sun Games, que es un estudio español, de hecho, están situados en Valencia. Valencia. Y perdón, estudio español, no estoy burlando de ustedes. Y publicado por 11bit Studios, que son los mismos desarrolladores de Frostpunk. Fangirls. ¿Qué está pasando? No sé cómo se dio, solo de pronto... Solo de pronto se dio. Anyway, Moonlighter es un juego súper tierno, en el que eres un monito que tiene una tienda. Y entonces tienes que vender cosas, claramente, y ganar dinero. Y las cosas que vendes las tienes que conseguir en dungeons. Entonces vas en la noche, exploras tu dungeon, consigues cosas, y en el día tienes tu tienda donde vendes esas cosas que conseguiste en el dungeon. Es increíble. No, de verdad está increíble. Con el dinero que ganas puedes ir como trayendo gente nueva al pueblo que te ayuda. O sea, lo primero que puedes traer es un dude que hace armaduras. Luego hay una dude que hace pociones. También puedes ir mejorando tu tienda con ese dinero. Y pues no sé, o sea, lo estoy disfrutando muchísimo. Llevo súper poco jugándolo, pero wow. Este de verdad es como mi tipo de juego totalmente. Y otra cosa, está súper, súper bonito. Hay unas referencias por ahí a Zelda que están muy tiernas. La perspectiva es como top down. Entonces muy pixeloso. Y está súper, súper, súper bonito el arte. De verdad creo que es una de las cosas que más me gustan de este juego. No solo que tienes una tiendita. Bueno, la animación está súper fluida. Creo que este es el primer juego de ese estudio. Yo no encontré ningún otro. Y no parece que sea el primero. O sea, siento que todo está muy, muy bien, muy pulido. Estoy jugando en PlayStation 4 y está en todos lados. Bueno, va a estar en todos lados. Va a estar en Xbox, va a estar en Steam, va a estar en Switch. Sale el 29 de mayo y pues lo estaremos jugando en stream para que lo vean. Está bien bonito. Juego que empecé a jugar hace súper poco, hace como 3 días de hecho, es Runner 3, que es parte de la serie de Beat Trip. Es parte de la serie de Beat Trip. De hecho, Beat Trip salió como con varios juegos, uno de ellos fue Runner, y creo que fue el más popular de todos porque hicieron un Runner 2 y luego hicieron un Runner 3. Acaba de salir. Tiene un descuento hasta el 22 de mayo, entonces aprovecharía yo si fuera ustedes. Y está en Switch. Está en Switch y está en PC. Y más adelante va a salir en PlayStation 4 y va a salir en Xbox One. Pero este es el juego perfecto para Switch. No hay juegos más perfectos para Switch que este. Está muy cañón. Es un juego en el que tu personaje va corriendo todo el tiempo. Y eso suena a juego para celulares, pero no. Este es un juego en el que definitivamente necesitas botones. Porque, bueno, o sea, el monito nunca se para, ¿no? Siempre está corriendo. Entonces, como Sonic. Como Sonic. Entonces hay obstáculos en los que tienes que agacharte o tienes que saltar. Pero además hay combinaciones, ¿no? Tienes que saltar mientras das patadas o deslizarte y dar patadas. O usar springboards o bajar rápido. O sea, es como una combinación de muchas cosas en las que tienes que ser muy, muy preciso. Spack está sufriendo mucho con este juego y no me deja tocar. Estoy sufriendo un poco, pero es como ese sufrimiento que te gusta. Y además los niveles están bien lindos. Y la música, o sea, como que en los niveles tienes que recolectar oro. Y cada oro hace como un ruidito. Como si fueran notas. Está bien padre. Entonces, o sea, como que tú mientras juegas vas haciendo música.
Está súper padre. Sí, está muy chido. Es como cuando colectas las notitas en Mario, ¿no? Sí, 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 una cosa así, nada más que si la cagas, tienes que empezar desde el principio. Sí, si la cagas, suena. Una vez, ajá, exacto. Que la cagues una vez, tienes que empezar desde el principio. Entonces es un juego difícil, pero es muy arcade, ¿no? Entonces por eso digo que es muy bueno para el Switch, tal cual. O sea, puedes jugar a un nivel y suspenderlo, irte y volver y estás en el mismo lugar. Y de hecho esas como pausas a veces te sirven porque luego regresas y ya lo pasas a la primera. Entonces, está súper cool el juego. Si les gustó Beat Trip Runners o el Runner 2, pues ya saben qué esperar. Y el juego está súper pulido, está súper lindo. Todos los niveles, o sea, hay niveles que están como para mortales y luego niveles que están súper perros, así cabronamente. El que no he podido pasar ni uno de esos, así, ni uno. Y luego hay niveles secretos, y luego hay secretos dentro de los secretos. O sea, está cañón este juego, o sea, tiene muchísimo contenido. Y lo voy a seguir jugando y ya les diré si mi enamoramiento continúa o se suspende, no creo. Ya pasando a las recomendaciones de este podcast, esta vez estoy notando que Icepack es la que les va a recomendar cosas. Yo no puse nada. ¿Por qué no pusiste nada, Cat Power? Porque había puesto unas cosas y después me arrepentí. Pues a ver, Cat Power, tienes como en lo que yo recomiendo estas cosas para pensar en algo que recomendar. No tengo nada que recomendar, soy una perdedora. Bueno, la primera cosa que les quiero recomendar para variar es un cómic. Este está en Marvel Unlimited. Es Vision, es la serie de Vision, pero es una miniserie que salió en 2015. De hecho, o sea, empieza y termina ese mismo año. Bueno, creo que es el... va hasta 2016, pero son 12 números, está súper súper corta, en eso empieza y termina. Y tal cual es la historia de Vision, que hace otros robots, se hace a sí mismo una esposa, se hace a sí mismo un par de hijos, y se muda con ellos a Washington a vivir y ser una familia. Vision es raro. Vision es muy raro. Este libro está súper raro. O sea, desde la animación en la que... digo, la animación en la que la narración es como súper seca. Realmente como si te estuviera hablando un robot. Así de... y Vision fue al trabajo. Y luego Vision notó esto y aquello. Y luego Bean y Bean contemplaron la vida. Y tú así... what the fuck. Está bien raro. Y luego... como que te pone mucho a pensar... como prácticamente todas las cosas acerca de robots, sobre qué significa ser un ser humano y qué significa la familia, qué significa si estás vivo o muerto, si tus acciones tienen consecuencias. O sea, te da una crisis existencial así bien cabrona. Y luego empiezas a sentir compasión por Vision porque pues muchas de las cosas que le pasan no son su culpa. Y al mismo tiempo no sabes tú si actuarías del mismo modo. Porque pues le empiezan a suceder muchas tragedias. En parte por ser un robot. O sea, si no fuera un robot, no le pasarían tantas tragedias porque no discriminarían contra él tanto. Entonces sí son tragedias lo que le pasa y su familia y él actúan mal. Pero al mismo tiempo, ¿cuál era la otra opción, no? Si lo piensas. Entonces... está muy padre, el arte también está como muy consistente y está muy lindo. Suena intenso. Es muy intenso y está bien cortito. De verdad sí me estaba dando una crisis existencial en el Metrobús. Así de, ¿qué demonios? What's this? ¿Cuál es el significado de la vida? Y son solo 12 números, te digo. O sea, lo acabas, no sé, en 2 horas, 3. Y vale mucho la pena. Está súper, súper padre. Está en Marvel Unlimited. Si tienen Marvel Unlimited, solo busquen Vision 2015 y ahí les aparece. Marvel necesita encontrar una mejor forma de nombrar sus cosas. Ya sea en lugar de 80 Visions. En lugar de 80 Visions de años diferentes. Anyway. Ya recordé de qué íbamos a hablar. Ah, muy bien, qué bueno. ¡De Deadpool! ¡De Deadpool! Deadpool 2. Fuimos a ver Deadpool 2. que es la secuela de Deadpool, obviamente. Tiene los mismos personajes y tiene un par más, ¿no? En este Deadpool, el villano es Cable. ¿No quieres dar spoilers o porque dices el villano? Pues sí, porque es villano más o menos, ¿no?
Es que la película está bien rara. O sea, me gustó. O sea, como que al final buscas los pros y cons y dices, ah, sí, está buena, ¿no? Mm. Pero la verdad es que la lista de cons como que sí es bastante larga. Está rara. Definitivamente creo que la primera es mejor. Sí. Sobre todo el humor de la primera era mucho más meta y no solo acerca de cómics y de superhéroes, ¿no? Hablaba de muchas otras cosas. Pero esta decidió pues basarse solamente en cómics y superhéroes para hacer bromas. Entonces llega un punto en que es muy frustrante. Bueno, no frustrante, pero como tedioso, así de bueno, ya entendimos que es chistoso, basta, ¿no? Así bromea acerca de otra cosa, Deadpool, please. Sí, como que tiene algunos chistes que son muy buenos, pero otros dice así como de ah, ok. Y luego la primera parte de la historia como que no coincide con la segunda parte. O sea, como que primero van por un lado y luego deciden ir por otro. Como que es está que, medio mal construida. Es que hacen muchas cosas, ¿no? Como que, sí, como no, que tiene como 5 actos, siento. Exacto, en lugar de tener 3, así, ten 80 actos. Sí. Entonces está bien rara. Está, o sea, no está difícil de seguir ni nada, pero tiene como unos bajones y subidas ahí bien raros. Entonces como que el ritmo de la película está como off. Sí, porque aparte al inicio pues intentan ser un poco dramáticos, ¿no? Después súper chistosos, después es súper acción, después hay un team de superhéroes y después son una familia y entonces después es dramático otra vez y después acaban una broma. Es como, ¿what? Sí, como que está muy rarita la película. Sí, el ritmo... No tiene buen ritmo. No tiene buen ritmo, pero creo que, o sea, muchos de los chistes sí están muy graciosos. Uh-huh. Deadpool sigue siendo carismático y raro, y si te gusta el personaje, pues ahí está, ¿no? Uh-huh. Y tiene estos dos personajes que de hecho son de lo que más me gustó de la película, que es Domino y Cable. ¡Domino es increíble! No manches, Domino de verdad está increíble. Ajá. Domino, para los que no sepan qué hace, pues su superpoder es tener suerte. Siempre he dicho que es una habilidad, by the way. Y entonces creo que eso lo logran de una manera visual muy, muy chida, en la que literalmente todo le sale bien. Así como sin esfuerzo de su parte casi, pero al mismo tiempo, pues, sí toma acciones, ¿no? No es nada más, no, como estuviera ahí parada. Y aparte, pues, también pelea y es badass. Ajá, claro. Uh-huh. Entonces, esas sus escenas son de las mejores logradas de la película. O sea, de verdad, uh-huh, sí están bien chidos. O sea, por parte de acción y además son graciosas. Uh-huh. Y luego está Cable, que es protagonizado por Josh Brolin. Y la verdad es que el dude lo hace muy bien. Dude, ¿qué diablos con Josh Brolin que de pronto se levantó un día y dijo como, a huevo, voy a ser villano en películas de superhéroes? Y lo hizo súper bien, aparte. Va a salir increíble. Y lo voy a hacer increíble. Estos dudes se van a quedar idiotas. Pues sí, sí lo hace muy bien. La verdad es que sí lo hace muy bien. Uh-huh. Y la interacción entre Deadpool y Cable, de hecho, pues sí es muy graciosa. Sí, es muy gracioso. Porque pues Cable así como todo serio y así de Jesus, ya sabes. Y Deadpool pues como Deadpool. Sí, sí. Difícil de describirlo. Deadpool siendo Deadpool. Ajá. Y bueno, cosas que sí me gustaron de la película, la relación Ness-Wade. Ah, eso siempre ha sido cool, ¿no? Eso siempre ha sido, fue muy cool en la primera película y sigue siendo cool en la segunda, a pesar de algo que pasa en los primeros 10 minutos. Y creo que es de las pocas películas que logra hacer algo así de cool. Como una relación muy adulta hasta cierto punto, aunque Wade es bien raro, pero... Pero se aman en su rareza. Exacto, como que funcionan, uh-huh, y como que hay como mucho respeto mutuo y se hablan y de sus sentimientos y de todo, ¿no? Y están como, pues va, ¿no? Uh-huh. Como que se nota que son una relación de muy iguales, uh-huh, y eso está chingón. Y los efectos no están tan chidos, ¿no? No. Sí, soy la única que piensa eso. No. Se le nota un poco el bajo presupuesto. Sí, está medio feito. De hecho, las escenas de acción, más allá de las de Domino, siento que no están tan chidas. De hecho, hay una pelea que pues no les voy a dar spoilers, pero está muy cerca del final, y está involucrado Coloso. Está que no bien es, fea, que no está, ¿no? Chida, no está nada chida. Está súper fea. Sí, no. No, y aparte siento que no está coreografiada chida. O sea, siento que, ajá, está muy ridículo. Como, bueno, supongo que Deadpool es ridículo. I don't know, man. No lo sé, solo no me gustó. Sí, no, a mí tampoco me gustó. Bueno, como acabaron la pelea, sí me gustó. Pero sí, no está emocionante, exacto. Está como mal puesta ahí, siento. Es otro de sus problemas de pacing. Sí, muy sí, cañón. Sí.
pero la escena post-créditos, por ejemplo, está súper chida. La escena post-créditos está súper, súper padre. O sea, como que es una película muy regular. Sí. Pero al final como que la suma y es más, ¿no? Sí, sí. Y lo hacen... ¡Hi, Yukio! ¡Hi, Yukio! ¡Hi, güey! Súper linda esa parte. Sí. Me daba mucha risa cada vez y además me daba ternura. Estaban muy tiernos. Es muy raro porque Wade me da mucha ternura, pero al mismo tiempo me da mucho asco, ¿sabes? Entonces, sí, eso es lo que causa. Es difícil para mí. La escena post-crédito está súper, súper cool. Además de tener un buen de chistes, como que arregla la línea temporal. Entonces, es además una escena post-crédito muy productiva. Y muy meta también. Y muy, muy meta. Está muy chida. Sí se la recomendamos, la verdad es que sí vayan a verla, está muy cagada. Bueno, sobre todo si les gusta el humor de Deadpool, porque si no, no les va a gustar. Sí. Y otra cosa, en México, la versión que nos trajeron con subtítulos está espantosa. Bueno, los subtítulos están los espantosos. Los subtítulos, sí es cierto. Los subtítulos están horribles. No sé quién los hizo, no he querido averiguar porque siento que voy a gritarles en sus caras. Vas a convertirte en una de esas personas en las que amenaza de muerte a otras personas en Twitter. Exacto, voy a convertirme en Lady Subtítulos. Lady Subtítulos de Deadpool. No, es que de verdad están espantosos. Así que... Bueno, vamos, véanla en inglés porque pues hay muchas bromas que son propias del idioma. Sí. Pero recuerden que Kat les dijo, lo que está en los subtítulos no es lo que está diciendo. Sí, o sea, si pueden, o sea, solo no lean los subtítulos, realmente. Pues con que ignoren los nombres que están en los subtítulos, o sea, creo que todo lo demás está... Hay varios chistes que están traducidos como... O sea, como que alguien metió ahí de su cosecha. Están demasiado tropicalizados, diría yo. Ajá, exacto. O sea, como que agarraron el doblaje y le hicieron copy-paste y ya dijeron, bueno, gracias. Uh-huh. It's horrible. Entonces, sí. Pues sí, vayan con la idea de que los subtítulos apestan. Así es. Pero bueno, ya cuéntenos si les gustó, si no, y esas cosas. Ok, y ya para terminar tenemos una fantástica pregunta de Lobo de Dimir. La pregunta es, ¿le pueden mandar un saludo a la esposa? ¡Hola, la esposa! ¡Hola, la esposa! Ya le gusta más el proyecto, ¡qué bueno! ¡Muy bien, la esposa! Dice, ¿qué otros canales o podcasts recomiendan? Siento que voy a hacer una lista de mis amigos. Así que no sé. Vamos a saltarnos a nuestros amigos. Pero bueno, ya saben quiénes son nuestros amigos. Kike, Kit, Los Gordos, Ofelia. Soy un Rex. Ah, también hacia mí hace streams, de cocina y de juegos indie. Vayan a visitarlo. Pero, o sea, más allá de nuestros amigos. Yo tengo una recomendación de un podcast que no es un podcast de videojuegos, pero es un podcast muy interesante. Es un podcast de investigación y narrativo que se llama Serial, como serial, S-E-R-I-A-L. Ya salió hace un ratito y el podcast cuenta la historia de un dude que está en la cárcel porque lo acusaron de haber asesinado a una niña, ¿no? Y el podcast, la mujer que lo hace es una periodista y está investigando pues sí la asesinó, si no la asesinó, qué pasó en ese momento, porque todo está como muy foggy, como que hay mucho misterio alrededor del caso de este niño. No es un niño, no, es un adolescente. Bueno, era un adolescente cuando pasó lo de la niña y cuando ella habla con él ya tiene como 25, cosas así. Y está muy, 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 muy interesante. Cada podcast, cada episodio te deja como con una pregunta. Lo malo es que solo está en inglés. Pero bueno, si pueden escuchar el inglés y entenderlo, pues se los recomiendo. La verdad está muy bueno. Y es un inglés fácil, no es nada complicado. Pues sí, o sea, no es rebuscado ni nada, ¿no? Y es gringo, entonces pues supongo que estamos más acostumbrados a escucharlo que el británico, por ejemplo. Y ya, está muy bueno. Ya, yo la verdad como que no escucho muchas cosas. Creo que tengo mal oído, de hecho. Entonces, no lo logro. O sea, como que si escucho cosas, no las retengo. Entonces, prefiero leer. Y últimamente he estado leyendo Compete de Kotaku.
que cubren todo lo relacionado con esports, pero me gusta la manera en la que hacen porque no cuentan como así como de tal ganó, hizo una jugada espectacular, ¿no? Entonces, no, como que cuentan historias como mucho más humanas y tienen como columnas de opinión y cosas así, que hace que realmente me interesen más los videojuegos. Y de hecho, los esports. Y de hecho, también tienen una, como una serie de videos que están muy padres, que tal cual explican jugadas como con manzanitas, ¿no? Ah, esas cosas están súper, súper chidas. Está súper, súper cool. Por ejemplo, hoy vi uno de Street Fighter, de una cosa que se llama footsies, que básicamente es cómo maniobran los dos jugadores para, pues como para vacilarse, ¿no? Para hacer que caigan en empezar un ataque que no pueden completar y entonces el otro lo castiga. Entonces, tal cual se ve, hay una jugada espectacular en el que uno tiene un pixel de vida y como hace un bait, logra ganarle al otro con un super ataque así chingoncísimo, ¿no? Entonces, no, fue de... No, sí era Street Fighter, no era Dragon Ball, porque luego vi otro de Dragon Ball Fighters. Entonces, si les interesa un poco más como el lado de los esports, pero sin... O sea, no, o sea, sí está clavado, pero está como muy fácil de entender. Y como lo cuentan de una manera muy interesante, entonces... Y habla acerca de todo tipo de esports. Habla de todos los esports, entonces... luego, o sea, vale la pena solo para meterse, porque ellos obviamente ya filtraron toda la basura y te encontraron así esta jugada espectacular, ¿no? Entonces, luego nada más tienes que meterte a ver como qué cosa chingona hicieron, ¿no? Y nada más está el clip para que ni siquiera pierdas tu tiempo. Entonces, está padre, está muy cool, ¿no? Para aprender también de cómo se juegan los juegos. ¿Cómo se escribe? ¿Compete? Compete, así como en competencia. Ah, compete, ok. Compete.kotaku.com. Yo me acuerdo que hace poco, bueno, no sé, ya un rato, escuchaba uno que se llama Lore, que tal cual cuenta como folclore de muchos países en modo historia. Entonces luego te contaban así como la historia de Mulan y la historia del asesino sin cabeza y cosas así, ¿no? No, está chido. Que está bueno, y de hecho ahora es una serie en Amazon Prime. Ah, ok. Entonces, para ahí pues ya está con subtítulos, entonces pues está mucho más fácil de disfrutar. Pero es básicamente el mismo podcast. Entonces, si tienen Amazon Prime, métanse, se llama Lore, así como L-O-R-E. Y tienen un montón de historias bien interesantes y creepy, ¿no? Así creepy old school. Chidas. Muy bien, muy bien. Hay uno que me gusta muchísimo que se llama Breaking the Glass Slipper, que es acerca de literatura, mujeres... Y mujeres, ¿no? Entonces, es un grupo de escritoras que habla acerca de libros y de cosas que les gustan y de como tropes narrativos y estas cosas, pero también son super gamers. Entonces, de pronto tienen episodios en los que hablan, no sé, acerca de cómo se parece Skyrim a la narrativa de tal libro y bla, ¿no? Entonces, está muy, muy interesante. También está solo en inglés, lo siento. Icepack y yo deberíamos hacer un podcast así cuando seamos grandes y más sabias. Pero bueno, se llama Breaking the Glass Slipper, rompiendo la zapatilla de cristal. Muy bien, y ese fue el podcast de Pixel Beats de mayo. ¡Podcast! Ya sé, ahora salen cada mes. No. Somos perdón. Pero espero que ya hayan acabado con todas las recomendaciones del podcast pasado, que eran como 8. Y ahora pueden seguirse con estas. Exacto. Y bueno, ya nada más para recordarles que nos encuentran en todas las redes sociales como PixelBeatsMX. Estamos en Facebook, estamos en Discord, tenemos un Patreon, nuestro sitio web se llama PixelBeats.mx y ahí encuentran todo nuestro contenido. Y también nos encuentran en Twitter, yo soy Cat Power con un 3 en lugar de la E. Yo soy Icepack con un 4 en lugar de la A. Este podcast lo encuentran en iVoox, en iTunes, en Stitcher, en TuneIn. En todos lados. Y si les gusta, sería increíble que lo compartieran, que dejaran una reseña en iTunes o en iVoox o donde quieran. También leemos los comentarios de allá, así que no se preocupen, todo está leído. Y lo sabemos, realmente los contestamos. Igual les digo, dejar una reseña en iTunes estaría súper, súper, súper chido. Muchas, muchas gracias por escuchar. Nos vemos, pues, en todos lados. Bye. Bye.